no se lo esperaba. Rebecca Jones se entera que podría perder su trabajo. Siempre había alguien que me tomara de la mano, siempre había alguien que me llevara al hospital. Pero será por la enfermedad que tiene ahorita. Una vez al mes tengo que aplicarme un medicamento. No siento absolutamente nada. El pasado 2 de noviembre causó una gran alarma la salud de la actriz Rebecca Jones, quien tiene actualmente 63 años. Y es que recordemos que se dio a conocer en ese momento que la actriz se encontraba internada en un hospital al poniente en la Ciudad de México y que además se encontraba en terapia intensiva por una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección. Incluso su oficina de prensa se ha encargado de ir informando que la actriz está recuperándose y que la semana pasada iba a salir del hospital. Sin embargo, aparentemente esto no había ocurrido y nuevas informaciones han salido a la luz. Y es que a pesar de que el productor José Alberto El Güero Castro ha hecho todo lo posible para que Rebecca Jones conserve su lugar en la telenovela Cabo, luego de haberse enfermado de esta neumonía, ahora se dice que es muy probable que ella sea sustituida en la telenovela, pues de acuerdo con TV Notas, pese a que el productor ya cuenta con varios capítulos grabados, esta famosa actriz que le daba vida a Lucía de Noriega tendría que regresar a grabar de inmediato para continuar con el proyecto, pero aparentemente su salud se lo impediría, por lo que entonces ya estarían viendo posibles opciones. Las grabaciones de la telenovela van alrededor de un mes de avance con respecto a lo que la gente ve en pantalla. Tienen ese colchón, pero con los más de 15 días que lleva internada Rebecca, este se ha reducido y ya es muy necesaria su presencia para poder grabar. Fue lo que justamente señaló un amigo de la actriz a la revista TV Notas. Asimismo, esta fuente comentó que pese a todas las facilidades que le ha dado El Güero Castro, Televisa ya lo estaría presionando para que otra actriz tome el lugar de Rebecca Jones. Todo esto con el fin de que ella se recupere, pero en su hogar. En Televisa consideran que no pueden retrasar las grabaciones por ella, pues aunque salga del hospital debe cuidarse. Y obviamente, no sería lo óptimo volver al foro a las jornadas de trabajo y mucho menos a Los Cabos, donde graban gran parte de la historia y donde además Rebecca puede exponerse a recaer por un cambio de temperatura. Además, esta fuente también mencionó que el inconveniente más grande es que Rebecca Jones tiene uno de los personajes principales en esta historia, pues ella además es la madrastra del protagonista y la madre del villano de la telenovela, y por eso tiene que aparecer en muchas escenas y evidentemente su ausencia sí le ha causado ciertos percances a la producción. Actualmente además se supo, de acuerdo con información suministrada por Matías Novoa, que la actriz ya fue dada de alta del hospital ABC Observatorio en la Ciudad de México, pues su salud aparentemente ha mejorado considerablemente. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.